1, 2, 3, familia. La comedia entretenida. Listo, ahora sí nos vamos con la parte psicológica, ¿verdad? Porque ustedes saben que si tú hablas ruso, yo hablo ruso, todos hablamos ruso. No perdemos tiempo, Genarito. Vamos directamente al grano. Claro que sí, por supuesto. Vamos al grano. Pregúntame, amor. Gorbachev, Andy Cordicoa. ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No van a saber lo que dijo. Que nos apuremos porque estamos atrasados con el curso. Ya. ¿Cómo se dice parque? Bosque. Ay. Eres un loco, Kevin. Parque. Lo dijo. ¡Óyate, muchacho! Muy bueno, muy bueno. Ahí está. ¡Ya! ¡Y perro! ¿Cómo se dice perro? Perro, sí. Trotsky con. ¡Ay, qué ya! ¿Y perro comiendo? ¡Ay, perro comiendo! Sí. Trotsky come rosca. ¿Cómo se dice avión? Avión. Si está a punto de estrellarse, se dice patatov. Eres un loco, eres un patatov. Ahí está, lo dice, hasta la traducción lo dice patatov. ¿Cómo se dice darle un beso a mi mujer? Te beso. Sí, darle un beso a mi mujer, ¿cómo se dice? Claro, eso es fácil, porque si mira, si el besito es tipo así, piquito, como se lo conoce, ¿no? Sí. Se dice vodka con vodka. Claro, ahora sí, el besito ya es un poquito así como más apasionadito, ¿no? Más apasionado. Se dice mamushka. Mamushka. Sí. ¿Qué es eso que está sonando? La hora. Ya, llegó la hora. La alarma. El coffee break. ¡Claro! El coffee break. Vamos a ver. Sí, porque ya me estaba rajando del hambre. A ver, un momentito, les voy diciendo que yo no le voy a dar de comer a nadie porque tiene comida. No, mamita, ¿qué pasó? Eso estoy yo. El curso va completo. El coffee break lo traje yo. Les traje ensalada rusa para que se vayan poniendo a tono con lo que van a comer. ¡Ya, pues, papi, vengan acá! Eso sí, una cosita. $2 adicionales, no a la tarrinita. ¡Ya, lo pago! ¿Qué pasa? Me está llamando la mano Yoco. Che, oiga, por gusto me traes por acá, usted. Cállate, que conmigo vas a tener tu recompensa. Quédate tranquilo y listo. Háblate otra cosita más para que te sigan amagando mientras comen. Mosca. ¿Qué busco? Mosca. Se perdió. ¡Ah, las moscas! Sí. ¡Mosca! ¡Ya vendí 4 casas! ¿Qué? 4 casas. ¡No puedo creer! ¡Comisión! ¡Ya tenemos comisión! Muy bien. Felicidades. Y no se preocupen que yo me encargo de que los muchachos paguen la entrada ya. O sea, mañana. Ay, Mariano, de verdad no sabes cómo te lo agradezco. En serio. Para eso estamos. Yo te dije, nosotros no vamos a durar 2 meses, vamos a durar 2 siglos. ¡Qué romántico! Me encanta. Bueno, vamos a celebrar. ¿Qué les parece? Yo les invito a comer. Vamos a comer algo rico. Una parrillada. Ahora sí, una parrillada. Sí. No, Mariano, la verdad me encantaría, pero resulta que no podemos vivir, sí. No podemos porque, mira, Clodomiro me ha estado llamando. Yo tengo 11 llamadas perdidas y si no llego a tiempo, ese hombre, no sé, le da un infarto. Aparte, hay una nueva etapa, una inauguración. Sí, entonces... Yo entiendo. Bueno, igual. Podemos ir a comer otro día, los 3, si quieres. Pero, bueno, ¿qué tal si mejor no aprovechas y vas a la agencia a ver lo de los pasajes? ¿Qué pasajes? Los de Rusia. Sí. Yo ahora en el celular lo reviso ahí. Eso es rápido, eso es de una. Ya. Ajá. Sí. Bueno, Vivi, yo me voy a recoger todo porque tenemos que salir volando a la oficina. Ay, de verdad, gracias. ¿La ayudo? Gracias. Sí, ok. ¡Qué problema! ¡Qué problema! ¡Este muchacho que no llega! Mami, Yoco, discúlpame. ¡Cállate la tropa! ¡Eres bien mal mandado, Kevin! Seguro que el feísimo te convenció, ¿no? De la nada. No, mami, Yoco. ¿Qué haces vestido así? Es que de hecho le estoy explicando. Cállate la boca. Tengo un problema con el gringo, mijito. Ayúdame a resolverlo. ¿La viste? This is bullshit. This is not the same room, and on top of that, everything here is a mess. ¿Qué dijo? Que no le entendí, mami, Yoco. Dice que le devuelva el mes. No, mi amor, yo lo siento, pero usted ya pagó y eso que pagó fue para un día, no para el mes. Esto no ser como la foto. Estamos a mano, porque tú no ser como la foto tampoco. así que me engañaron. Igualita, estamos abajo. I want my money back. ¿Qué dijo Kevin? Que le devuelva el money back. No. No se aceptan devoluciones, mi amor. ¿Tuviste la película? Igualito, no se aceptan devoluciones. No. Usted ser hija de femenino, perro, y yo descargar aplicación. ¡Es malcriada esa aplicación! ¡Te fuiste! ¡Mejor que te vayas! ¡Desaparece! Ya, digo. ¡Uy! Mejor me libré de ese problema. Sí, vamos a ver si nos han hecho. No, yo corre. Carla, ¿dónde te metiste? Te estuve llamando y no contestaste. Ay, jefecito, me muero de la pena, de verdad. Pero créanme que yo antes de salir dejé todo organizado. Lo que pasa es que me llevé a alguna de las chicas para hacer unas super megas ventas. Ay, jefe, de verdad, créame que yo estoy vendiendo duro. ¿Qué tan duro? Ay, así como pan de 5 días. ¿Vendiste? Ay, sí, vendí. Ay, por favor, jefecito, una sola goleada. Por algo yo soy su ejecutiva de ventas VIP. Créame, mire, vendí yo 2 casas y le adjudiqué a Jesly 2 más. Así que 2 más 2 son 4. ¿Sabes? Bueno, me parece muy bien. Necesitamos más flujo para seguir creciendo y creando nuevas etapas. Ay, cuente con eso, para eso me tiene a mí. A propósito, ¿vas a ir a la fiesta? Sí, estoy pensando. Justamente pensaba irme a arreglar más. Sí. ¿No, lo veo ahí? Sí. Ah, bueno. Gracias, jefe. Nos vemos. Sí. ¡Ay! ¡Excelente! ¡Ay! Ustedes están listos para viajar a Rusia. Lo único que queda pendiente son los pasajes nada más. ¡Ya los tenemos! ¡Mira esta mujer, qué rápido! ¡Ay, Genaro, no te hagas el loco! Sí, me prometiste que al finalizar el curso de ruso ibas a darnos unos souvenirs, unos regalos. Claro, papi. ¿Qué te pasó? Palabra es palabra. Eso. Ahí les tengo. Una cosa así como las matrioscas. ¿Qué es eso? ¡Oye, qué! ¡Oye, Fátima! Me hace quedar mal. Matrioscas son esas muñecas y vienen así. Tú abres, sale una muñeca más pequeña. Abres, sale otra más pequeña. Sale otra más pequeña. Y así puedes seguir de largo. ¿Y eso nos va a dar? Sí. No precisamente. Lo que yo les voy a dar son las kajioskis. ¿Kajioskis? No, perdón, las kajioscas. ¡Esas sí son! ¡Espérate! Aquí están para que se diviertan. Mira. Tengan ahí. Espérense que se van a divertir. Yo completo todo aquí. Abran, van a ver. Espérate. A ver. Corre. Ay, cuidado, que me vuelas un dedo, mamita. Ahí está. Eso. Mira, qué sorpresa. Ahí va la soprada. Mira. Ahí va a ver la cara. Mira. ¡Ay! ¡Ay! Viste, mami, viste. Vas a ver la cara que va a poner. Mira. La emoción, viste. ¡Otra cosa! Sí. ¿Qué pasa, mami? Siga y vas a ver. Ahí viene lo bueno. Mira. Ahí viene lo bueno. Parece que todo está en su lugar. Sí. Oiga, mami Yoco, creo que no le gustó el cuarto a mi rey. A mí tampoco me gustó ese gringo. Buenas. Ay, a ver. Andas desaparecido y vienes así todo bien arregladito. ¿Y de dónde? ¿Para dónde? Cuidado, Agapito, y tienes un amante. Mira que también te rompo los brazos para que te los enyesen. Mi amor, no pienses más. ¿Qué amante ni qué amante? Hoy es el gran día. Hoy te voy a la urbanización. Ah, ¿y gran día para qué? ¿Si se puede saber? No pregunte, mi amor. ¿Sabe qué? Vaya, vístase como de fiesta, vaya. ¡Ay! O sea que me vas a dar una sorpresita, mi pellejito. ¡Uy! Ya me voy a vestir. Mi amor, no se demora mucho. ¡Claro que no! Don Agapecho, yo te la espero sentado. ¡Ya estoy lista! ¡Nos vamos, mi pellejito! ¡Vámonos! Kevin, tú arregla el cuarto que tengo más huéspedes. ¿Te fuiste? ¡Vámonos! ¡Vamos, mi amor, vamos! ¿Cómo hizo para cambiarse tan rápido? Que tiene un motor en la mano. ¡Ay, mira! ¡Ahí está! ¡Hay otra caja! ¡Claro! ¿Te gusta eso? ¿Qué? Ay, pasa? Ahora sí. Ay. Mira. Ay, Dios. Ay, mira. Mira. ¿Qué pasa? La cara. Mira, otra caja. ¿Qué tiene? Mira, ahí está. Mira la cara que va a poner. Mira. Ahí está. ¿Viste, mami? ¿Y ves? ¿Qué? Otra cajita. ¿Qué tiene, mamita? ¿Por qué hay tanta basura en mi casa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que basura? Esa es una caja de Foforowski. ¿Cuál es el problema? ¡Ah, Foforowski! Ahí está, viste, ese todo. Sí, a mí sí me gusta. Está bien bonita las cajas. Linda. Sí. ¿Tan linda o no tan linda? Ay, ay. Mejor me voy a poner yo bonita para la inauguración de la nueva etapa. A ver, a ver, no te vayas. Hazme un favor, Genaro. ¿Cómo se dice Fátima Bella en ruso? Se dice... Horrorosowski. Horrorosowski. Ya. Un chiste, que no se ponga así, tranquila. Tranquila, ya. ¡Cálmate! ¿Y cómo se dice pan con hueco en ruso? Pan con hueco. Se dice rosca. Oye, sí sale. Bueno que está. Sí. Tranquila, no se pongan así. Tranquila, bueno, los dejo. Pórtense bien. ¡Chaoski! Gracias, Chaoski. No pongas a Karoski, que está Feizowski. Chao, Capitán Soski. Ay, sí, Blurrenskowski. De verdad, qué chévere. Ha sido facilito el ruso. De verdad, Blurroski, que tú eres bien brutoski. No te das cuenta que nos vieron la Karoski. Oye, estás hablando de ruso. Sigue. Mira, recoge esas Kajoski porque yo te las tiro encima. ¡Ya! ¿Te vas para Guayaquil? Sí, tengo que vender. No es que tenemos que vivir de algo. Ya, pues entonces llévame. Di que sí. Me va a llevar. Yo creo que sí. Pero no le vas a decir a mi mamá, ¿ya? Creo, sí. No, ya sí, está bien, sí. Entonces, no vamos. 1, 2, 3, familia. La comedia entretenida. ¡Ay, chama! ¡Ay, chamita! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? ¿Qué se me redó el pelo en el cierre, por favor? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Cuidado. Ay, despacito, por favor, cuídame, arranca el pelo. ¿Y tú vas a la fiesta también? No. Sí, voy a la fiesta. ¿Vamos juntas? Sí, claro que vamos juntas. Solo que primero me voy a terminar de quitar ese vestido porque ni loca pienso ir con eso que casi me mata. Y mamita, ¿cómo si vas a ir? Bueno, porque Max me dijo que va a dar un anuncio muy importante hoy, pues. Ah, pues ha de ser por la inauguración de la nueva etapa. No sé. No me digas que crees que te va a pedir la mano. Bueno, no sé, madrina, capaz, pero no sé. Uno nunca sabe, entonces tengo que estar ahí. Ay, no, sí. ¿Qué te vas a poner? Bueno, tengo un jumper de esos que es como un enterizo de chorcito, ¿sí? Que es blanco con verde. Ay, perfecto, eso sí, un poquito más de colorete, se te vea linda, ya más agante. Sí, qué emoción. Ay, está bien, bueno, yo tengo que ver qué me pongo. Dale, apúrese. Esto como que me queda un poco apretado, me he engordado un poco, ¿verdad? A mí ese no te lo pusiste en otra fiesta. Sí, pero ¿y? ¿Me lo puedo poner? Aparte que no está gastado, me lo puedo volver a poner cuantas veces sea. Yo vi en la tele que una mujer siempre tiene que ponerse ropa distinta o diferente. Tienes un poquito de razón, lo podemos hacer como un poco diferente para no ir igual, ¿verdad? ¿Lo vas a cortar? No. A ver, ¿qué le podría hacer a este vestido sin cortarlo? ¡Eso! ¿Cómo me veo? ¡Te ves bien! De verdad es que doña Lulú tenías ropa bien linda. Mira, ve, parezco toda una Lady Di. ¡Sí, Lady Di, pero la versión en blanco y negro! ¡Compacta y repelente! ¡Continúas! Te ves bien guapo, Blue. ¡Como el patrón! Bueno, tampoco así, pues no exageres, tú también abusas. Mira, ¿y qué tal me queda la ropa? Me quedó ahí, ¿no? ¿Sabes qué? Si te quedó ahí, es bien bonita, solamente que ahí y ahí te quedó un poquito larga, nada más. Ay, pero bueno, y lo va a coger Iván. Oye, habla bien, por el amor de Dios, ya no eres un bebé, ya estás es grande. Ilván, le vas a coger Ilván. ¡Ay, no! Pues es que Iván se llama el costurero, mi padre es el que le va a coger la basta. Ay, Dios mío. ¿Se puede saber qué hacen otra vez con nuestra ropa? ¡Mami, estas flores! Ya está. ¿Y? ¡Excelente! ¡Estás hermosa! pues yo no voy. Ay, Maximiliano dijo que tenemos que ir todos. ¿Qué? Sí. ¿Maximiliano dijo eso? Sí. ¿Y los invitó a ambos? Sí. ¿Y por eso se pusieron esa ropa? Sí. O sea que ustedes van a ir al evento. Sí. ¿Que no saben decir otra cosa? Sí. ¡Ay! ¡Dejen de repetir! ¿Y dónde está Maximiliano? ¡No sabemos! ¡Salió tempranísimo! ¿Salió temprano? ¡Sí! ¿Ah? ¿Y a ti te queda bien eso? ¡Sí! Sí. ¿Estás guapa? ¡Sí! Sí. ¿Estoy guapo? ¡Sí! Don Clodi. Sí, Genaro, ¿qué quieres? Lo que pasa es que le vengo a informar que ya la gente está llegando. Perfecto. Cuando lleguen todos me avisas. Claro, claro. Sí, no se preocupe, jefecito. Para eso estoy, para servirle. ¿Solo venías a decirme eso? No, también quería decirle que cualquier cosa que usted necesite, para eso estoy yo, para ayudarlo. No, no, no. Yo no necesito nada. No, pero de esta manera usted sabe que estoy aquí para darle una manito en lo que usted quiera, no se preocupe. Para ayudarme como me ayudaste con Cástula. Tranquilo, tranquilo. Max ya se va a hacer cargo de todo. A ver, ¿cómo? O sea, ¿me está tratando de decir usted o me está diciendo que Max se va a encargar de la inauguración de la nueva etapa? ¡Sí! ¿Algún problema? No, ninguno. Lo que pasa es que yo pensaba... No pienses, por favor. Ya, está bien. No voy a pensar. ¿Estás pensando? No, no. Lo puedo captar. No, no, no. Se lo juro que ya dejé de pensar. Ya no estoy pensando en nada. Ya, entonces te creo. Pero anda a hacerlo fuera de aquí de la oficina. Está bien, no se preocupe, jefe. Voy a pensarlo. No lo voy a pensar aquí, sino afuera de la oficina. No hay problema. Tranquilo. Aquí será que puedo pensarlo. ¡Ay, no! Tampoco es el ascensor, ¿verdad? ¡Ay, voy a pensar allá! Max debe estar por llegar. Quiero que vea todo lo que he logrado en tan poco tiempo. Lo quiero sorprender. Tranquilo, León. Dije que falta alguien. ¡Uy! Ya llegó. ¿Quién viene en ese auto? ¡Un, dos, tres, familia! La comedia entretenida. Menos mal que Armando dejó su ropa en la oficina. ¡So perfecto! Aunque soy un piti más delgado, pero vele que va ahí. ¿Les parece? ¿No creen que mejor sería cambiar el look? Algo un poco más casual, así unos zapatitos de caucho, un jeansito. ¿Ah? Sí, señor. Aquí los señores de moda famosos somos nosotros, ¿ok? Y te queda perfecto. Son 2 gotas de agua. Así es, usted es la viva imagen del muertito, ¿ah? Sí. Seguro que estoy bien, que me veo bien, ¿ah? Claro, madrina, te ves bellísimo. ¿Y yo? ¿Cómo estoy? Estás divina. Ay, lo que pasa es que estoy nerviosa porque creo que don Clodomiro me va a hacer dar unas palabritas de tío por la inauguración de la nueva etapa. Uy, no, eso debe ser peor que tener hipo y estar mal del estómago. Ay, sí. Pero sabes que ayúdame a repasar, ¿ya? Yo te voy diciendo cómo quiero hacerlo porque y tú me corriges. Pero mira que han arreglado bien bonito. Se han pasado. Oye, lo que yo quiero saber es dónde está la mesa de los bocaditos. Ahí sí yo. ¡Ay, ¡Ey, flaquito! ¡Guárdame los bocaditos! ¡Cuidado, me dejas! ¡Mamá! ¡Silencio! Uy, de verdad que usted hace pasar vergüenza. El niño trabaja aquí, por favor, contrólese. Ay, pues yo las necesidades bien aguadas, no que después no me dejan bocadito. Bueno, ¿dónde me siento? Bueno, ¿dónde? Yo, pues tú ya estás sentada. Ya, mamá. ¿A dónde lo sentamos? En primera fila, porque lo que va a pasar aquí no se lo pueden perder. Vamos. Hola, niñas bellas, ¿cómo están? Ay, Dios bendito. Uy, Dios mío, este blurry que no me contesta. Mínimo y se le aflojó el corchito en medio camino. Ay, de igual yo me siento desaliñado. ¡Ey! Dando pajarito volando. El que se fue a Quito perdió su banquito. Y el que se va a Lima se sienta encima, así que parece... Siéntese. No, digo. Lo que pasa es que usted dijo que no iba a venir, pues. Sí, pero igual es un evento de mi trabajo y no los iba a hacer quedar mal. Ya, pues entonces... No. Yo soy doña Lulú y hagamos de que yo soy Lulú, ¿ya? Que ni siquiera le da el tamaño para que... Max, aún no viene. ¿Y ya están todos aquí? Sí, 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 cálmate, cálmate, que la gente se está dando cuenta que estás enojado. Vamos a llamarlo, sí, de pronto a mí me contesta, vente. Y bueno, por Dios, ¿a qué hora empieza esto? Esto está bien demorado y estos bocaditos hay poquitos. Agapito, ay, aguada. Agapito, ¿a qué hora empieza esto? Estos bocaditos no me van a durar, mijito. Estamos esperando al niño Max, que viene con la sorpresa. ¿En serio? Sí. ¿El niño Max? Sí. Ay, ve tú. Ve. Hola, sí, sí. Señoras y señores, buenas tardes. De pie, por favor. Ah, no, feísimo. A mí me duelen los callos, yo no me voy a poner de pie. Por favor, sentarse. Sentados. ¿Se ha valido esto? Está chévere, me gustó. Hola. No, ya. No te pongas así. ¡Genaro! Negrita, quería probar el micrófono nada más. No se pasa vergüenza, caramba. Oye, esta mujer me va a dejar ciego. Dios mío, lindo. Negra, ¿qué te pasó? Estás hermosa con ese vestido y ese toquecito de ahí. Oye, todo esto parece nuevo, negra. Gracias, negrita. Esto hay que agradecerle a tu hija. Mira lo que hizo. Oye, esta genecita, qué linda. Ya tiene esa mentalidad de diseñadora, esa mujercita. Está bella, mija, yo no, negra. Sí, negrita. ¿Qué? ¿Tú no sientes así como el aire así medio pesado, medio raro? No sé, como que algo huele mal. Yo no fui, negra. Te juro que yo no fui. Ay, yo sí sé quién fue. Yo sí sé quién fue, negra. Esa es tu mamá. No es que desde que llegó aquí esa señora se ha tragado todos los bocaditos. Para mí que fue ella la que se ventoseó. ¡Calla, negro! Sí, lo juro, negra. Uy, cállate, no estoy hablando de eso. Bueno, me refiero, no sé, como el ambiente así medio pesado. ¿Será, negra? De que algo misterioso hay por aquí. No, no sé. Negra, yo no creo. También te pones con tus cosas. No, quédate tranquila. Está todo bonito. Yo estaba chévere. ¿Se puede saber dónde estás metido, muchacho, miércoles? ¿Ah? ¿Dónde estás? Estoy por aquí. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Más cerca de lo que tú crees. Va, más cerca de... ¡Hola, amigo! Qué belleza. Gracias. Soy una belleza. ¿Dónde estabas? La gente te está esperando. Sí, pero ay, esto solo es un elegante atraso, como diríamos en Francia. Aparte, después de lo que va a suceder, créeme que nada. Max, la etapa no se va a inaugurar sola. Súbete y empieza a hablar. No podemos. ¿Por qué? Porque falta alguien. ¿Quién? ¿Quién falta? Sí, ya está, lo principal está aquí. Tranquilo, León. Dije que falta alguien. Ya llegó. ¿Quién viene en ese auto? Armando Paz. Oh, ay, chicos, te voy a saber porque me siguen en Facebook y en Instagram. Estamos en vivo, les tengo una sorpresita. Me va a visitar una gringuita que... Bueno, todavía no llega la man, pero apenas venga, ve, la van a conocer. Espero que sea una man, pero ve, doble pata de cangrejo. Oh, y si me sale una veterana, puta, también le hago, porque usted sabe que el pelado Kevin, a él le gustan las mayores, dice que se hacen buen caldo y con patacones. Una pelada, vamos a conocer la gringa, venga, mamita, venga, pase nomás, pase, mamita. Anda, pela. Tranquilo, que la mano sabe hablar español. Hola, ¿cómo estás? Ajua. Oiga, ¿Esta es la casa de Doña Yoco? Oh, yeah, baby. Digo, sí, esta es la caleta. Qué está bueno. Precisa. Pensé que estaba perdida. Aquí están mis cosas. Sí, ¿ah? Belleza mayonesa. Ha sido mochilera la pelada. Ah, sí, me gusta viajar. ¡Vea eso! ¿En serio? ¿Y cómo así por acá, por Ecuador? Vine a conocer esta ciudad, Montanita. Oye, está colorada, ya me caíste bien, chócala ahí colorada. Chócala bonito. Ahí sí estamos hablando el buen idioma. Bueno, voy a cortar porque ahí se me acaba el saldo. ¡Voy, Jimmy Rex! ¡Dios mío! Esto no puede ser. No. ¡Ay! ¡Él! ¡Es Armando Paz, Dios bendito! ¡Estaba muerto! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Este es el mismísimo Cuco! ¡Yo me largo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Está vivo, cielo! No, Dios mío, lindo, ¿qué es esto? Esto es un alma en pena, Dios mío, mira esto. Por Dios, Jesús bendito, es verdad. Está un poco más flaco nada más. Ay, a mí me va a dar algo, me voy a desmayar. Agárrame, que me agarre el papibello, tú porque me agarras, feísimo. Siéntese ya, no puedo creer esto. Max, ¿qué está pasando aquí? Es un actor, ¿verdad? No, no es un actor, Luis Ernesto. Soy el mismísimo Armando Paz, en cuerpo presente. ¿Tú estabas muerto? No entiendo por qué tanta sorpresa por el tipo. Él estaba... ¡Muerto! Yo mismo lo comprobé en la morgue. Tú estabas muerto. Yo lo veo muy vivo. Pues qué bueno que esté vivo, porque sí lo voy a matar de nuevo. No, no, tranquilízate. Cuidado. Aquí no, Luis Ernesto, suéltame. Contrólate, por favor. ¡Asesino! Ya. ¡Asesino! ¡Max! ¡Tráete un asesino al evento! No, perdón. Error. A mí no se me ha comprobado nada. ¿Por qué asesino? Así es. No es ningún asesino hasta que se compruebe lo contrario. Sí. Los mato a los dos. Tranquilízate. Genaro, llama a la policía. Sí, señor, hay que llamar a la policía. ¡Policía! ¡Llamen a la policía! No es necesario, Genaro. ¿Cómo que dice? ¿Qué dice, Mr. Plaza? Si llama a la policía, Armando no va a ir preso. Alguien que habla con sensatez. ¿Qué eres loco, Mr. Plaza? ¿Qué te pasa, oye? ¿Por qué siempre me haces esto? ¿Y te vas para Guayaquil? Sí, tengo que vender, no es que tenemos que vivir de algo. Ya, pues entonces llévame, di que sí, me va a llevar. ¿Tú quieres ir? Sí, es que allá en Guayaquil yo puedo encontrar el vestido así todo bonito y... Ay, lo que pasa es que mamá se llevó la plata y ella dice que aquí hacen los vestidos más bonitos. Aparte, yo no quiero tener problemas con ella. Bueno, eso es verdad, pero con lo que venden, la platita de los mariscos va a servir. Ay, dime que sí. Yo creo que sí. Pero no le vas a decir a mi mamá, ¿ya? No, a ver, pero creo, sí. No, ya, está bien, sí. Ya, entonces, nos vamos. ¡No vamos! ¡Me voy a Guayaquil! ¡Me voy a Guayaquil! Ya. Sí. Tú estás loco, Mr. Plaza, ¿verdad? Estás loco, ¿sí o no? No, señor, no estoy loco. Y aquí tengo el dictamen del señor juez. ¿Quieren verlo? ¿Qué cosa? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dictamen? Eso es Agapito. Un momentito. Vaya, eso Agapito, ¿qué estás haciendo? Por Dios. Cuénteme qué es. Aquí está, un momentito. ¿Dónde lo habré metido? ¡Muévela, pues, muévela! Un momentito. ¡Ah, aquí estás! Este es. ¿Quieren verlo? Por supuesto, quiero ver. Claro. Ese es el dictamen del señor juez, donde comprueba que mi cliente es inocente. Oye, Mr. Plaza, de verdad que estás loco. ¿Cómo se te ocurre? Tú estás trabajando para este delincuente. Negocios son negocios, Genaro. Además, él presentó un habeas corpus. Sí, presentó un habeas corpus. Con razón el habeas corpus, con razón. Una cosa, ¿qué es habeas corpus? No sé, papá. Te encerraron por haber matado a mi hija. Por eso te encerraron, por haber matado a la nena. No, papi, tranquilo. Él estaba encerrado por el presunto secuestro de tres mujeres y algunas cuantas cositas más, unos problemitas pequeñitos. Y por supuesto, pagué mi deuda con la sociedad y por eso estoy aquí ahora. Ay, claro, por eso está aquí ahora. Pero no te das cuenta, Mr. Plaza. ¡Se escapó de la cárcel este hombre! Genaro, por tu bien te digo, no te metas. Eres un asesino. Desgraciado, eres un asesino. Por eso estabas encerrado. Ya, tranquilo. Luis Ernesto, te digo, no sigas repitiendo eso. En las investigaciones no hubo indicios de que él haya matado a alguien. Ya, no me importan las investigaciones. Ya. Si sigues hablando así, te puedo demandar por injuria calumniosa. Dale, suéltame, está bien. Esto no se va a quedar así. Criminal. ¡Genaro! Perdón, ya, disculpen, es que es verdad. Criminal. Ernesto, sí, cállate mejor, porque sí te pueden acusar por injuria. Oye, Mr. Plaza, tú estás loco, de verdad. Recapacita de lo que estás haciendo. Mira lo que estás haciendo. Te vuelvo a repetir, ¡no te metas! A ver, no me meto. A ver. Ah, claro, no me meto. Está bien, no me meto, papi. Con razón, pues si ya está amarrado todo aquí. Ese es el chanchullo que hay aquí. Ah, claro, por eso... Tranquilízate, tranquilízate. Ya, tranquilízate, por favor. Ya, Ernesto, tranquilo. Cálmate, tranquilo. El señor tiene razón, no lo han acusado de nada. No le han comprobado nada. Max, ya empecemos esto, pues ya esto está demasiado largo. Muy tenso. Lo que diga mi jefe. Hoy me había olvidado decirte, ¿cierto? Armando es el accionista mayoritario de la inmobiliaria. What up, baby? O sea que él era el dueño. Yeah. No, no era el dueño. Yo soy el dueño y vengo por lo que es mío. ¿Qué está hablando este hombre? Venga, mijita. Esta es la habitación. ¿Ah? ¡Esta es la cama! Por supuesto, ahí donde ocurre toda la magia. Un gol por la galleta con leche y... Yo me siento... Está porque... suave. Suavecito, así yo mejor me siento para estar más cómodo también ya. Eso. Oiga, usted me contar que conoce Montanita. ¿Ah? En la ciudad Montanita, fiesta. Ah, Simón, sí, claro, pues yo sí soy bien conocido de Montanita, bien conocido de Montanita. Pareciera que cuando yo camino por el filo de la playa, toditos los manes me quedan bien y me dicen, oye, habla pelado Kevin. Yo le digo, ya, pues, si mi rey, todo bonito, todo Belén, ya sabe, mi copa, ya, chato, chato, mi caucha. Sí, sí, por cierto, Kevin me llamo yo. Kevin. Oh, mucho gusto, sí. Mi nombre es Kimberly. ¿Cómo? Kimberly. Pero qué hermoso nombre, oiga. Thank you. ¿Cómo dijo? Thank you. Thank you. Oye, le sale bien natural. A usted se le sale bien bonito el inglés. Suavecito. Ah, no. Yo no quiero practicar inglés. Yo quiero practicar español. Ay. Oiga, le cuento que ese español ya está bien berreado aquí en esta zona. Usted, yo la veo a usted distinta. Usted tiene que explorar otros idiomas. Hablar... ¿Idiomas? ¿Cuál? Por ejemplo, el idioma del amor. ¡Kevin! ¡Ajua! Oye, no, monte hecha, Flavia, eres cortando todo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Solamente quería preguntarle si no lo has visto a Agapito. Ah, claro, pues mucho gusto. Acá está, se lo presento, abre la mano. No está, pues, Agapito, ¿qué pasa? ¿Qué quieres recortar? No, está... Ya me voy. Avanza, que la confianza apesta. Avanza. Ahora sí estamos solos. ¿Y quién era? Eso no importa. Lo que importa es el presente. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Ah, Kevin. Kimberly. Oh, yeah, baby. Estás aprendiendo rápido. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Íbamos a hablar español. Ah, sí, eso estábamos. Ahora sí. Entonces usted tiene que aprender el idioma del amor. ¡Kevin! ¡Ay, vecino! Nada. ¿Me puedes regalar una tacita de azúcar? Pero por supuesto que no. Vecina, ¿qué hace aquí? Oiga, ni siquiera está aquí mi mami. ¿Usted que tiene llave en la puerta? ¿Qué? Oiga, ¿y usted que viene a pedir azúcar o está sapeando? Ah, un poquito. No, un poquito. Oiga, no, aquí no es tienda. Le estoy diciendo que aquí no es despensa. Oiga, arranca, vecina, arranca, por favor, que estoy ocupadito. Estoy ahorita pocadito. Dese la vuelta rápido, cosas el ojo. ¿Qué has criado? ¿Qué? La boca también, en la boca que yo le presto el hilo. Ahora sí ya no vamos a estar nadie. Ahora sí ya estamos los dos. Y bueno, ¿en qué parte estamos? No sé, usted me iba a enseñar otro idioma que habla de aquí. Eso mismo, eso, querido. Eso, vamos a hablar ahorita así del idioma del I love. Oh, oye, aguanta. Honey. Manny. Te presento, es mi novio. Hi. Nice to meet you. Hi. Hi, definition. What? Oh, no. Wonderful. ¿Cómo se llama? ¡Espérate! ¡Cálmate, Luis Ernesto! ¡Cálmate! ¡Tranquilo! No se lo puede acusar de nada el señor. Él ha demostrado con documentos que no se lo puede mandar preso. Ya. Escúchame. Quédate tranquilo, ya. Ay, ay. Reacciona. Uy, ¿qué me pasó? Me sentí mal, hijita. No me acuerdo de nada, mi amor. ¡Ay, me acordé! Es que lo vi al feísimo de Armando Paz. ¡Está vivo ese hombre! ¡Ahí lo estoy viendo, Génesis! Ese hombre que nos hizo tanto daño está vivo. Regresó del más allá. Y eso no es lo peor, mamá. Agapito lo está defendiendo. Es su cliente. Pero deja que regrese a la casa y me lo chancleteo. Pero yo me cansé. ¿Qué pasó? Carlina, por favor, cuidado. Carlina, ¿pero qué está pasando? Escúchame, Clodomiro. Escúchame con atención. Si usted pretende trabajar con este señor, yo renuncio. No, Carlita, ¿cómo vas a renunciar? Oye, date cuenta que tienes un niño chiquito, tienes una casa que mantener. Tranquila. Pues resulta que yo no pienso trabajar con un criminal como él. Vamos, chama. Pero no entiendo, no entiendo nada. Ya, mi amor. Espérame un ratito. Armando, creo que es necesario que hablemos en mi oficina. No creo que es necesario que hablemos de nada. Así es. Mira, no me gusta ser carbonero, pero a Agapito le puede dar una información muy grata. Ah, sí, con mucho gusto. Tienes que abandonar el lugar. ¿Y eso por qué? Porque Max me pidió que arreglara los papeles legales donde verifican que Armando Paz es el dueño de la empresa. Yeah, baby. Lo que pasa es que Armando tiene que recuperar su dinero, sus acciones. Sí. Aquí han sucedido muchas cosas y hay que hablarlas bien. No, aquí no hay que hablar nada. Yo no quiero que tú seas el presidente de la inmobiliaria. Y ni tu hija ni tú son accionistas mayoritarios. Así que, gracias. Así es, y este es el documento que lo verifica. Creo que el señor merece una explicación. A ver, Clodomiro, lo que pasa es que Armando pasa el momento de que murió. Pasó todo esto de la inmobiliaria a manos de mi abuelita y a los herederos de mi abuelita, o sea, yo. Welcome to the jungle, yeah. Pero como está vivito y coleando, todas las acciones regresan a él. Así es. No. Eso sí que no. ¡No! ¡No! ¡Esta empresa es de mía! ¡Guardia! ¡Momento! Tranquilo, Clodomiro. Tranquilo. Es evidente que Armando Paz tiene el chanchullo montado, como dicen, ¿no? Así que mejor no te metas en problemas, ¿sí? Primera cosa coherente que dices, Luis Ernesto. Clodomiro, tenga la bondad de retirarse porque ustedes dos ya están acabados. Ya dije que no. No, por favor, ¿para qué gritar? ¿Para qué exaltarse? ¿Le puede dar algo aquí? ¡Ya está bien! ¡Me voy! Ahí está. Eso. Cástula. Es una pena que hayas tenido que ver todo esto. Pero tengo que irme. Hoy. Siempre te recordaré y regresaré por ti. Te lo prometo. Ay. Regresaré por ti. Clodomiro. Como Moisés abrió las aguas. Ay, retírate. Vení. Ay, es que es. Clodomiro, decime qué se siente. Trabajo, huesos. Tranquila, por favor, ya vamos a ir por tu vestido. Tenemos que vender. Ya, entonces, mira, entra y yo te espero aquí afuera. No, yo quisiera que me acompañes. Quisiera presentártelo a mi amigo Genaro. Quisiera presentarle a mi novia. Ya, yo te espero aquí afuera. ¡Un, dos, tres, familia! La comedia entretenida. Ya, sentado, tranquilo, papi, ya. Muchísimas gracias por asistir a este evento, donde vamos a dar paso a la nueva urbanización. Etapa, Armando. Perdón. Etapa. Por favor, pásenme el machete y el cabo para poder dar inicio. Lo que quiere decir nuestro buen humorista, Armando, es que le pasemos las tijeras para cortar las cintas. Sí, las tijeras. Gracias. Con estas tijeras, al cortar esta cinta, doy como inaugurada la nueva etapa Río Seco. No, Río Seco no, ya tenemos un nombre, hermano. Ah, pero yo quiero ponerle así porque mi recinto, usted sabe. Sí, yo sé, qué bonito. Yay, sí, pero no, eso lo arregla más peso. Ahorita ya tiene nombre, solo corta la cinta. Bueno, doy como inaugurada la nueva etapa. ¡Ah, Plaza! En esta situación quisiera dar algunas acotaciones de eventualidades nuevas que se van a ir dando dentro de la inmobiliaria, dado que donde yo vengo es muy común levantarse muy temprano. Por eso los horarios cambiarán y de ahora en adelante nos levantaremos 5:30 de la mañana para poder estar trabajando ya. En el hecho del... No. Ya los horarios están establecidos. Muy buena broma de nuevo, Armandito. Sí. Ah. No, ya anda el grano, ok. Basta, ya está establecido los horarios. Dale, sigue. Está bien. Primeramente, quiero dejar en claro que de ahora en adelante el señor Max Plaza pasará a ser mi mano derecha. Hi, everybody. Se olvida de mí, pues. Ya. Y la señorita Beverly Daba los Hoyos será mi mano izquierda. De lo que es. Ahí está. Ya. Beverly Daba los Hoyos, de ahora en adelante, será jefe de venta. ¡Ah, sí! Bueno, muchas gracias. Yo, la verdad, este reconocimiento no me lo esperaba. Yo, la verdad, yo quiero agradecer a la academia, a mi mamá y a Armando Paz, gracias. Muchísimas gracias. Como segundo punto, quiero decir que el señor Luis Ernesto Plaza queda degradado a ser vendedor. Oh. ¿Qué? ¡Está loco! Y como tercer punto, el señor Genaro Tomalá, de ahora en adelante, ya no vivirá en el contenedor. ¿Qué cosa? ¿Cómo? Sí. Ahorita lo parto, ahorita lo parto. Cálmate, loco. Cálmate. Siéntate. Y finalmente, o últimamente, la señorita Beverly Daba los Hoyos regresará a vivir al penthouse. ¡Oh! Conmigo. ¡Ay! Si se dan cuenta cómo el mundo de los millonarios viene a mí solito, porque es que yo nací para eso, para brillar, porque eso de ser pobre no va conmigo. Vuelvo a ser millonaria, vuelvo a ir al penthouse. El universo está a mi favor. Now we are paying to you un clap. Fuerte clap for me. Clap everybody for me. Eso. Usted no te aplaude. Aplauda más. Más también aplauda. Más. Listo. Thank you. Es aquí. Ahí adelantito. Eso. Perfecto. Muy bien. Listo. Ahora sí. Eso. Gracias. La maleta. Ven. Gracias, don Guille. Vaya. Toma. Ahí estamos. Ya. Ahora sí. Vamos. A ver, tranquila, ya. Todo el camino me has estado desesperando. Tranquila, por favor, ya vamos a ir por tu vestido. Tenemos que vender. Ya, entonces, mira, entra y yo te espero aquí afuera. No, yo quisiera que me acompañes. Quisiera presentártelo a mi amigo Genaro. Quisiera presentarle a mi novia. Ya, yo te espero aquí afuera. Ya, entonces. ¿Cómo estás? Amigo... ¿Se acuerda de mí? No. La otra vez. Un pañita. La verdad que yo a ese Armando Paz lo veo bien raro. Para mí que habla raro, no habla como el de antes. Tiene toda la razón, doña Yoco. Este Armando se trae algo raro. Así es. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando. La comedia entretenida. Bueno, entonces, ¿dónde se mata el chancho? ¿Qué cosa? Nuevamente, amigo, muy bien. Están todos invitados a la recepción. Yeah. Gracias. Oye, Yo me estoy quedando aquí, me voy. Pase bien, no salgas corriendo. Espera ahí nomás un ratito que ya le... Chao. La verdad que yo a ese Armando Paz lo veo bien raro. Papi, que habla raro, no habla como el de antes. Tiene toda la razón, doña Yoco. Este Armando se trae algo raro. Así es. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando. ¿Y por qué está con la calzón flojo y el baquece? Creo que no vamos a poder entrar. ¿Y por qué? Porque dice que hay un evento allá adentro y que no pueden entrar visitas. Ah, ya, entonces, ya, pues vámonos a la bahía. No podemos ir a la bahía. Tenemos que vender esto, se va a dañar. ¿Y entonces qué hacemos pues si no te dejan entrar? Ya sé, mira, yo me voy a acercar ahí y voy a llamarlo. Si lo alcanzo a ver, lo llamo y de ahí nos hace entrar. Ya. Solo un ratito, por favor. Sí. Voy a adelantar esto. Ya, anda. No, lo dejo aquí. ¿Quieres saber de qué estoy hablando, Max? Estoy hablando de que este hombre no es Armando Paz. Ahí está, pero sí... ¿sabes? No eres Armando Paz. Claro que sí es. Sí, míralo que... Yo creo que a usted la ira y el coraje le están sosegando la vida. No, Beverly, yo sé lo que veo. Y este hombre no es... Oye, ¿sabes qué? Antes que entres, me gustaría presentarte a mi novia. Dime que te la presento. Preséntamela, a ver. Deja verla.